Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Yesenia Santa María. Vengo ahora delante de ustedes a hablar ahorita un poquito lo que es The Pharmacy, nuestra compañía, nuestra empresa. Hablo de nuestra empresa, ¿por qué razón? Porque cada uno de los que nos asociamos, que venimos a ser parte de nuestra compañía, desde que nos estamos asociando, estamos siendo parte de una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene siendo como una franquicia de McDonald's o una franquicia de un IHOP. Entonces, depende del líder lo que vaya a generar la empresa. Entonces, cuando digo yo mi empresa, no es que los estemos adueñando de la compañía, no. A la empresa le conviene que cada líder crezca prósperamente. ¿Por qué razón? Porque creciendo cada líder, está creciendo Farmacia. Entonces, esa es la manera como nosotros decimos nuestra empresa, nuestra compañía. Entonces, de eso se trata. Muchos creen que aquí es de gastar millones de dólares. No. Aquí una franquicia te viene costando $1 millón o más. Ahora ya no cuesta $1 millón, hoy cuesta el doble. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Que aquí no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Ahora bien, para las personas que tienen miedo de meter su tarjeta o algo para comprar producto, hay tarjetas recargables que puedes comprar y puedes ponerle dinero y se te acaba y vuelves a recargarla. Esa es otra manera como para que compres producto. Y si no quieres que te llegue a tu apartamento o a tu casa, por eso hay correos. Correos que esos son aparte de tu domicilio. Todo eso yo lo he trabajado aquí en las empresas multinivel. Porque hay personas que son delicadas, no quieren que sepan su dirección, no quieren que meter su tarjeta. Todo eso es válido. Ahora bien, yo dije algo muy importante, que para qué vamos a comprar en otra tienda habiendo lo básico acá en nuestra empresa, en nuestra página web. Champú, hay este cuidado para el pelo. Hay este cuidado para la piel, hay cuidado para las uñas, hay pinta uñas, hay maquillaje, hay todo. Lo único que no hay es tomates, chile, cebolla y carne. Eso. Y cereal no hay. Pero de ahí lo demás sí hay, que es lo básico que uno va a comprar a la tienda. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Empezar a pensar como empresarios y empezar a ser nosotros el resultado de nuestros productos. Porque acuérdense que no vamos para jóvenes. Vamos, ahorita soy minutos más mayor antes de empezar el video. Así se nos va pasando el tiempo y así se nos va acabando el glamour. Entonces tenemos que estarnos cuidando físicamente, emocionalmente, para vernos bien. Claro, no es fácil. Yo siempre he dicho, yo estoy invirtiendo ahorita para tener una vejez donde va a llegar una mujer de mayor edad, pero elegante, ¿sí me entienden? Todo eso lo va a ayudar cuidándome, también en mi alimentación, en todo. Y toda líder tiene que cuidar su imagen. Eso es lo primero, su imagen. Así es de que
Este mensaje más que todo es para nosotros, los que somos líderes y los que vienen. Y porque aquí tengo muchos suscriptores que son clientes que me compran producto. Y además, en un futuro, maybe ellos serán parte líderes que van a hacer el negocio desde la comunidad de su hogar. Así de fácil. Así es de que eso quería compartirles. En cada video les voy a estar compartiendo un poco de cada cosa, de cómo es. Es que ser líder no es ponerme acá enfrente de ustedes y hablar. No. Ser líder es una responsabilidad. No es traer personas y dejarlas tiradas. No. Es traer personas y tampoco dar el ejemplo que ahora voy a andar en una compañía, después en otra. No. Como se lo dije yo a ustedes. Yo cuando empiezo un negocio, lo empiezo y soy fiel y soy íntegra, porque soy íntegra conmigo mismo primeramente. Porque si yo ando como chapulín colorado de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, no estoy en absolutamente nada. Entonces, tengo que tener claridad y un objetivo claro para enfocarme. Porque este negocio es como una relación. Es como una relación. Si yo traiciono a la empresa, me estoy traicionando yo misma. Y entonces todo eso son códigos de la integridad hacia ti misma. Porque entonces quieres llegar a ser líder y haciendo cochinadas. En un negocio no tiene que haber envidia, egoísmo, ni traición, ni mucho menos andar hablando de entre nosotros los compañeros, ni de la empresa. ¿Por qué razón? Porque todos estamos mandando al universo. Yo soy muy observadora. Me gusta observar, me gusta analizar. Pero cuando digo que voy a actuar, voy a actuar. Y eso es lo que yo tengo, que cuando yo tomo una decisión, la tomo y hago que las cosas sucedan. ¿Ya? Que empiecen a suceder, que empiecen a brotar esas palomitas, pero que broten sólidos. No que ahora sí, mañana no, pasado sí, mañana no, no. Yo doy integridad, así como quiero que me den integridad. Ya, por eso es que yo soy muy delicada, Y eso es lo que tiene que tener una líder. El enfoque y la imagen tuya es la que cuenta, la que vale. Y cuando se trata de negocio, me van a ver así. Ya. Soy empresaria. Yo cuando voy a hacer las presentaciones, voy así. Cuando voy a los eventos grandes, voy así. Entonces, ¿cómo yo me voy a venir a poner delante de alguien, hablarle del negocio y ser informal? No. Una empresaria tiene que tener ética, primeramente. Y ser lo que es una empresaria. Porque yo tengo que darle el valor a mi negocio. Así como me ven, me van a tratar. Así es que bendiciones. Y este consejo es más que todo para los líderes. Yo sé que van a haber líderes que me van a estar viendo. Y también para mis consumidores que tengo yo. Okay. Están viendo que próximamente, primeramente Dios, cuando empiecen a usar el producto, hagan parte de esta gran compañía de farmacia. Así que bendiciones en el mundo. Chao.